Enlace Noticias. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante de las últimas horas. Iniciamos con titulares. Un menor de 12 años murió en un centro de salud, al parecer luego de haber sufrido un accidente de tránsito, que es materia de investigación para las autoridades. Nuevamente el estado de la malla vial es motivo de preocupación e inconformismo para los barranqueños. Enlace Noticias le preguntó qué opinaban y esto fue lo que dijeron. Policía capturó a 15 personas, entre ellos un barranqueño, por receptación y apropiamiento de hidrocarburos, tipo crudo. Unidad Nacional de Inteligencia Policial se instalará en barrios de Barranca Bermeja. Familia confirma muerte del boxeador Luis Quiñones. El joven deportista luchó por su vida durante 5 días en una clínica en Barranquilla. Su deterioro neurológico causó el debilitamiento de su salud. 46 casos activos de COVID-19 se reportan esta semana en Barranca Bermeja. Por suerte, no se reportan víctimas fatales de la enfermedad. En los deportes, desde casa trabaje su zona media y oblicua con ejercicios sencillos bajo la asesoría del entrenador personal, Lam-Henry Morales. Alianza Petrolera disputará la fecha 15 de la Liga frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, el encuentro que debe ganar el onceno aurinegro. Y al cierre, Agrupación Gente Chévere realiza el lanzamiento de su más reciente trabajo musical, con el que esperan conquistar aún más al público seguidor del género vallenato. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. Un menor de 12 años murió en un centro de salud luego de haber sufrido un accidente de tránsito que en este momento es materia de investigación para las autoridades. Un menor de 12 años murió la noche de este jueves en un centro asistencial de la ciudad luego de haber sufrido un accidente de tránsito cuando al parecer se dirigía hacia su casa en el barrio María Eugenia luego de su jornada escolar. Sí, un hecho muy lamentable que ocurre en el día de ayer, 29 de septiembre del 2022, donde un hogar barranqueño nuevamente está de luto, en este caso por un menor de edad. A tránsito informan aproximadamente a las 9:40 de la noche, se recibe una llamada de la clínica Magdalena, donde informan que en el lugar se encuentra un menor de edad que falleció producto de un accidente de tránsito. Al llegar las unidades, se encuentran algunos familiares del menor. Proceden a hacer la labor de campo, informan que el accidente ocurre a las 6:30 de la noche en el barrio María Eugenia, en la carrera 60 con calle 43A, y que posteriormente es trasladado el menor hacia el centro asistencial. Producto de estas lesiones del accidente, pues fallece en el centro asistencial. Las unidades hacen el levantamiento de cadáver aproximadamente a las 10:30 de la noche. Se recopila toda la información y el proceso pasa a Fiscalía General de la Nación para la respectiva investigación del hecho. Son muchas las versiones que surgen en este hecho confuso por parte de personas que presuntamente presenciaron el accidente, que aún es materia de investigación para las autoridades competentes. No hay claridad porque, como les estoy diciendo, el accidente al parecer ocurre a las 6:30 de la noche, no informan a la autoridad de tránsito. Quien informa es el centro asistencial posteriormente al hecho. No hay claridad de qué fue lo que ocurrió, ya eso es materia de investigación y la respectiva labor de campo que se haga durante este proceso. El vehículo como tal no se encontró en el lugar del accidente, posteriormente se encuentran en un parqueadero de una empresa de servicio público de aquí de Barranca Bermeja. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes puedan dar claridad a este hecho que le costó la vida a un menor de edad y hoy enluta a una familia barranqueña. La Fiscalía reportó la captura de un docente más señalado de abuso sexual contra menores de edad, quienes habrían sido sus alumnas en una institución educativa en Barranca Bermeja.
Fiscal de la Dirección Seccional del Magdalena Medio le imputó cargos al docente Edwin Jesús Rico Pacheco por su presunta responsabilidad por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo en contra de 4 de sus alumnas. El señalado, quien se desempeñaba como docente de educación física en una institución en Barranca Bermeja, habría agredido sexualmente a 4 menores entre los 11 y los 12 años, en hechos ocurridos entre marzo y mayo del presente año, según denuncia hecha por las menores y material probatorio recopilado en contra del docente. Funcionarios del CTI y la policía materializaron la orden de captura en contra de Edwin Jesús Rico Pacheco, quien no aceptó los cargos imputados en su contra por la Fiscalía. Una familia confirma muerte del boxeador Luis Quiñones. El joven deportista luchó por su vida durante 5 días en una clínica de Barranquilla. Su deterioro neurológico causó el debilitamiento de su salud. Luego de permanecer 5 días en coma inducido, falleció en horas de la madrugada el boxeador barranqueño Luis Quiñones, quien luego de una pelea en búsqueda de un título nacional, luchó por su vida en una clínica de Barranquilla. La noticia de su muerte la confirmó su hermano Leonardo Quiñones, quien pasada la medianoche publicó en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Te nos adelantaste, mi hermano del alma. Ahora estás en el regazo de tu Padre Celestial, al que tú adorabas y servías. Te amo, mi hermano Luis Quiñones, por siempre y para siempre en nuestros corazones". Diferentes manifestaciones lamentando la muerte de Luis Quiñones se han expuesto por personajes, deportistas y diferentes entidades que han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia del deportista. Paz en su tumba. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.chrome.com.co. La policía capturó a 15 personas, entre ellos un barranqueño, por receptación y apropiamiento de hidrocarburos tipo crudo. En el marco de la operación Alcano, personal de la seccional de investigación criminal Sijindicar, Cipoldicar y Goes Hidrocarburos se logró la captura por orden judicial de 10 personas y 5 capturas más en flagrancia por receptación y apropiamiento de hidrocarburos tipo crudo, porte ilegal de arma de fuego y concierto para delinquir. Esta organización delincuencial se dedicaba a la comercialización de hidrocarburo tipo crudo robado a la empresa Ecopetrol, el cual era movilizado en camiones tipo cisterna, custodiado por ellos mismos, quienes evadían los controles en las autoridades sobre la vía con destino a la ciudad de Barranquilla. En esta operación también se logró la incautación de 15.000 galones de crudo, además de 3 armas de fuego, un arma de fuego tipo traumática, 3 proveedores para pistolas, 110 cartuchos de diferentes calibres, 6 celulares y documentos relacionados, entre ellos guías de transporte de combustible. Los procedimientos operativos se realizaron en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Sabana de Torres, Ocaña, Cartagena y Bogotá. Gracias a esta operación, la policía logró la reducción de las pérdidas ocasionadas a Ecopetrol, además de las afectaciones ambientales generadas a la hora de extraer el hidrocarburo de manera ilícita. Unidad Nacional de Inteligencia Policial se instalará en barrios de Barranca Bermeja. Compromisos importantes logró establecer el alcalde distrital Alfonso El Hash en su encuentro con el general Henry Armando Sanabria Celi de la Dirección General de la Policía Nacional. Esos requerimientos que le presentó el alcalde de Barranca Bermeja al director nacional de la policía fueron confirmados como compromisos adquiridos por el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Muchas gracias al director de la policía, al general Sanabria, porque con esta reunión hemos podido tener la intervención de un grupo especializado que vamos a tener en Barranca Bermeja en los próximos días para enfrentar los temas de homicidio, el fortalecimiento del talento humano y enfrentar las ollas y toda la situación que hay alrededor del microtráfico. Muchísimas gracias, general. Le agradezco mucho por esta reunión al senador Gustavo Moreno, a nuestro subsecretario de Seguridad Ciudadana. Luego, señor alcalde, haremos presencia en la ciudad de Barranca Bermeja en los próximos días con un equipo especial de la Policía Nacional, perfecto de contribuir a garantizar las mejores condiciones de seguridad y convivencia en esa zona. Compromisos como enviar un grupo especializado contra el homicidio del microtráfico Unipol, que se instalará en los próximos días para ingresar a los barrios y enfrentar a las bandas criminales en la ciudad, aumentar los policías en los cuadrantes y hacer retenes constantes en puntos estratégicos, así como la lucha frontal de la policía contra el microtráfico y la olla.
articulación y la gestión que se ha hecho por parte de la alcaldía municipal a través de una reunión que se tuvo con el director general de la Policía Nacional, mi general Sanabria, se va a apoyar a esta unidad con un grupo operativo que está encargado de realizar diferentes actividades en la jurisdicción para afectar las diferentes actividades delincuenciales que se realizan en esta jurisdicción, así como hay un grupo denominado Unipol, que es una unidad nacional de intervención policial, la que va a apoyar Barranca Bermeja en la realización de los diferentes planes, trae un componente de policía judicial también que va a realizar parte investigativa, se van a realizar allanamientos, incrementar todas estas acciones en contra de la delincuencia que hay aquí en Barranca Bermeja. Así como la lucha frontal de la policía contra el microtráfico y las ollas que alimentan la delincuencia de Barranca Bermeja. Se espera que en las próximas semanas el general Sanabria visite Barranca Bermeja entregando resultados frente a la lucha frontal contra el microtráfico en la ciudad. Nuevamente, el estado de la malla vial es motivo de preocupación e inconformismo para los barranqueños. Enlace Noticias estuvo en este lugar y de nuevo preguntó qué opinan, y esto fue lo que dijeron. En horas de la mañana se reportaron afectaciones en la malla vial en inmediaciones de la avenida 52 con la avenida Circunvalar, causando preocupación e inconformismo en los barranqueños, además de afectar la movilidad en la zona. Le preguntamos a los barranqueños qué opina acerca de este hundimiento que se generó en este sector, teniendo en cuenta que hace poco más de un mes la empresa Aguas de Barranca Bermeja intervino la zona, y esto fue lo que dijeron. Me parece un mal trabajo porque ya es la segunda vez que lo arreglan y siempre el daño ahí, mero pañito de agua, sí, no es un arreglo como tiene que ser. Buscar bien de dónde viene el daño, ¿sí? Reparar la tubería de agua para que no se siga yendo por debajo de la tubería a la tierra. Esos son trabajos mal hechos que, pues, prácticamente eso no le va a origen. Lo que es de trabajo y los reparcheos que están haciendo tan feos que uno va en la moto o va en el carro y cuando menos piensa un brinco ahí, están haciendo unos reparcheos muy feos. Pero sí es muy maluco, deberían arreglarlo y no hay nadie trabajando. Deberían estar trabajando desde temprano. Yo opino que el trabajo mal hecho, demasiado mal, la emulsión que están echando, porque no es solamente ahí, en varios lados ya se está hundiendo. Allá en la 50 con 14 también hay hundimiento. Por la 48 también hay hundimiento, mal hecho el trabajo, mal elaborado. Estas fueron algunas de las opiniones de los barranqueños acerca del estado de la vía en inmediaciones de la avenida 52 con la avenida Circunvalar. Se espera que las autoridades competentes realicen la respectiva recuperación de la malla vial lo más pronto posible y de esta forma minimizar el riesgo de accidentes o afectaciones en la movilidad. Este sábado, 1 de octubre, el restaurante El Caminito te invita a ser parte de una experiencia vivencial, tributo al producto. Disfruta de una experiencia gastronómica y vivencial en honor al cerdo y al búfalo. Conecta tus sentidos y transpórtate en una experiencia única en la ciudad. Separa ya tu espacio, disfruta de una conexión única y deliciosa con el campo colombiano de la mano del chef Brian Guerrero. Reserva tu horario para este sábado, 1 de octubre, en el restaurante Pal Caminito. Escoge tu horario, 7 de la noche o 9 de la noche. Y nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Si quiere ampliación de estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co. Llegó el gran rematazo Autoservicio La Quinta. Champú El Viv Hidra, 13.000 pesos. Champú Savital Colágeno, 7.800 pesos. Leche entera Lechesan por 6 unidades, 19.990 pesos. Detergente líquido 3D Multibusos, 22.990.
Pan Tajado Guadalupe Mantequilla, 4,000 pesos. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones, cada una con 140 metros cuadrados, construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes, cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50,000 pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS, contributivo y subsidiado, ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. 36º Festival de Acordeón en Río Grande de la Magdalena y 4ª versión Rey de Reyes, Patrimonio Cultural de la Nación. Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con 2 y 3 habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Llegó el gran rematazo de autoservicio La Quinta. Caldo Maggi desmenuzado, 3,000 pesos. Caldo de gallina Maggi por 8 cubos, 2,400 pesos. Margarina Campi con sal, 3,700 pesos. Papel higiénico Rosal Plus XXG por 6 rollos, 7,500 pesos. Toalla de cocina favorita, 4,300 pesos. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. 46 casos activos de COVID-19 se han reportado esta semana en Barranca Bermeja. Por suerte, no se reportan víctimas fatales por la enfermedad.
Según los datos recopilados en Barranca Bermeja desde la Secretaría de Salud, esta última semana, entre el 23 al 29 de septiembre, no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja y se notifican 2 personas que lograron recuperarse la enfermedad. Sin embargo, un nuevo caso positivo fue reportado en una mujer para completar un total de 46 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. Desde las autoridades de salud se le recuerda a la ciudadanía las recomendaciones de mantener el uso del tapabocas y guardar los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento y aislamiento en caso de considerar tener síntomas de gripa. Desde el Comité Territorial por la Paz Total se realiza jornada de diálogo. En el lugar se encuentra la periodista Angie López. Adelante, Angie, ¿cuál es la información desde este lugar en Barranca Bermeja? Así es, me encuentro desde acá, desde el Club Infantas, en el Salón Zamoré, donde en estos momentos se está llevando a cabo un evento del Encuentro por la Paz Total y la Autonomía del Magdalena Medio. Me encuentro con David Ravelo y nos va a contar acerca un poco de lo que se está realizando en estos momentos aquí en este encuentro. Muchas gracias y un saludo a la comunidad de Barranca Bermeja. Estamos desarrollando el evento, el Encuentro Regional por la Paz Total y la Autonomía del Magdalena Medio, con delegaciones de todos los municipios del Magdalena Medio, muy concurrido, una gran asistencia. Se están leyendo las ponencias, se están realizando eventos de reconciliación por la paz. En ese sentido estamos desarrollando una corriente de opinión para que en Colombia y en el Magdalena Medio se construya la paz de verdad, verdad. Así es, ¿qué se espera de esas conclusiones que se están realizando en esos momentos? Exactamente, vamos a elegir un comité territorial por la paz total con la representación de los municipios del Magdalena Medio para que ese clamor que tiene la gente de la paz, pero también la inversión social, se pueda conseguir en este gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la importancia de este evento? Muy importante, porque estamos escuchando el constituyente primario, a las víctimas, a las mujeres, a las organizaciones sociales, a las campesinas, es decir, a la diversidad, para que entre todos podamos construir la unidad y buscar los anhelos de reconciliación y paz que estamos construyendo para que haya definitivamente ese anhelo de desarrollo para todos los habitantes de esta región del país. Así es, esas son las conclusiones que hasta el momento se están llevando aquí en este evento, en el Salón Cursiana, en el Salón Zamoré de aquí de Barranca Bermeja. Se espera que las conclusiones se puedan solucionar y que estas ponencias que están exponiendo estas personas sean resueltas. Con esta información me despido. Para Enlace Noticias, muchas gracias. Gracias, Angie, por su información. Y están abiertas las matrículas en el Instituto Columbia College para los que quieran hacer parte de los programas que ofrece esa institución. La institución Columbia College tiene matrículas abiertas para todas aquellas personas que estén interesadas en hacer parte de los diferentes programas técnicos que ofrece. Queremos invitarlos para que estudien en Columbia College nuestros programas laborales como cocina, pastelería y estética, programas de fácil ubicación. Además, tenemos convenios internacionales donde nuestros estudiantes podrán realizar sus prácticas y sus pasantías en otros países. Columbia College cuenta con docentes certificados en cada área que brinda inspiración, innovación, creatividad y una mejor educación. Las personas interesadas pueden escribirnos o llamarnos al 316-232-0690. Es nuestro teléfono en Columbia College y de esa manera los invitaremos a un entrenamiento totalmente gratuito para que conozcan más de las carreras y los programas que tenemos acá en Columbia College, la escuela de cocina más grande y premiada del nororiente colombiano. Columbia College está ubicado en Barranca Bermeja y Bucaramanga. Aquí en Barranca Bermeja estamos invitando a los interesados para que participen gratuitamente de un entrenamiento en las áreas de cocina, pastelería y estética. ¿Qué esperas para matricularte y hacer parte del Instituto Columbia College, donde tu futuro empieza aquí? A continuación, información institucional del proyecto La Sirena Infanta. El blog del pregonero, en el corregimiento El Centro. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro corregimiento El Centro. Bienvenidos a Ecopetrol al Parque. Ecopetrol al Parque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía.
Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí, del corregimiento El Centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Que está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. Llegó el gran rematazo autoservicio La Quinta. Champú Elvive Hydra, 13,000 pesos. Champú Savital Colágeno, 7,800 pesos. Leche entera Lechesan por 6 unidades, 19,990 pesos. Detergente líquido 3D multibusos, 22,990. Pan Tajado Guadalupe Mantequilla, 4,000 pesos. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM Aseguramos, pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. ¿Quieres disfrutar de un fin de semana cargado de sabor y diversión? No te pierdas Choco Weekend, del 23 al 25 de septiembre en el Centro Comercial San Silvestre. Muestra comercial, preparación en vivo, rifas, show de baile, tamboras y taller de comida saludable para niños. Te esperamos, organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Restaurante Bohemia Gourmet, disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Llegó el gran rematazo de autoservicio La Quinta. Caldo Maggi desmenuzado, 3,000 pesos. Caldo de gallina Maggi por 8 cubos, 2,400 pesos. Margarina Campi con sal, 3,700 pesos. Papel higiénico Rosal Plus XXG por 6 rollos, 7,500 pesos. Toalla de cocina favorita, 4,300 pesos. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito.
¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Desde casa trabaje su zona media y oblicua con ejercicios sencillos bajo la asesoría del entrenador personal LAM Henry Morales. Bien, y seguimos con más actividad física. Hoy vamos a hacer otro ejercicio utilizando la banca del parque que se llama puente en forma de T. Es importante que tengamos la cabeza abierta. ¿Cómo se trabaja? Trabaja toda la zona media, la zona oblicua, excelente. Así que vamos directamente a hacer el ejercicio. Empezamos levantando la mano derecha, ¿lista? 3, 2, arriba. 1, 2, 3, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 5, realmente 6, 4, 3, 2, 1 más y descansa. Y la Alianza Petrolera disputará la fecha 15 de la Liga frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, encuentro que debe ganar el onceno aurinegro. Alianza Petrolera se juega todo este viernes 30 de septiembre al enfrentar a Independiente Medellín. Este juego se desarrollará a las 8 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot y es válido por la fecha 15 de la Liga. Hemos visto que en cuanto a funcionamiento y la actitud competitiva, el equipo ha estado... No hemos tenido fortuna para concretar y desafortunadamente hemos recibido como en este último compromiso. Pero vamos a tratar de dar continuidad y buscar, eso sí, nuevamente alternativas a la parte ofensiva, mirar alguna alternativa que tengamos que tener, alguna modificación en la parte defensiva y seguir, mantenernos en la lucha. Esto lo sacamos todos y bueno, este partido va a ser fundamental para nosotros. El plantel dirigido por el director técnico Ober Boder ha encontrado una fluidez y generación de jugadas notable. El equipo ha trabajado en su opción de mejora de finalizar las acciones en gol y concentrando su esfuerzo en la finalización y la caída del arco rival. No hemos tenido dos partidos muy buenos defensivamente
Pienso que, pues, lastimosamente el último partido lo perdimos, pero ofensivamente mantuvimos siempre el orden y, bueno, el grupo estaba motivado ahora para encarar este partido con Medellín. Con el favor de Dios vamos a la ciudad de Medellín a buscar los 3 puntos para ir saliendo de la zona del descenso. Pues es una competencia sana. Aquí los compañeros todos se merecen jugar, cada quien pelea su puesto. Pienso que haciéndole lo que el profe quiere, el trabajo de él, pues ahí lograría buscar un cupo en los 11 inicialistas. Pues sabemos que primero de todo que vamos a ir a jugar a una bonita plaza y esos partidos son sabrosos para jugar y todo el mundo los quiere jugar. Referente a lo que de gol, así como nosotros somos defensores, también tenemos que aportar en el ataque y eso es algo que tenemos que ayudar al equipo a aportar. Entonces pienso que todos, así como defendemos, debemos de atacar. Es importante que el equipo aurinegro gane este encuentro para que pueda sumar en la tabla de posiciones. Este sábado 1 de octubre se realizará el primer Festival Distrital del Ciclismo Infantil en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja FSC se prepara para disputar las 2 últimas fechas de todo contra todos del torneo de fútbol salón masculino. El Instituto para la Recreación y el Deporte INDERBA organiza el primer Festival Distrital de Ciclismo Infantil que se desarrollará en la ciudad. La actividad tendrá lugar en la Villa Olímpica este 1 de octubre a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Este evento tiene como finalidad reunir a los demás clubes de ciclismo de la ciudad. Por esta razón, INDERBA extiende la invitación a participar de esta actividad deportiva que además quiere integrar a las familias barranqueñas. La agrupación Gente Chévere realiza el lanzamiento de su más reciente trabajo musical, con el que esperan conquistar aún más al público seguidor del género vallenato. Sé que te he ofrecido un amor pobre, que yo nunca tuve para darte 1000 detalles, de esos que a muchas mujeres tal vez impresionan por su precio incalculable. La agrupación de género vallenato Gente Chévere está lanzando su nuevo sencillo musical en la ciudad de Barranca Bermeja, llamado Amor de Pobre, una canción al ritmo de este género musical que los identifica y que expresa en su letra un amor inolvidable. Extiendo la invitación a todos los barranqueños para que escuchen Amor de Pobre, una nueva canción, la cual venimos como lo que nos identifica, el vallenato romántico, canción compuesta por Luis Alberto Guerra Orozco de Guamal Magdalena. Venimos pues a darle esta música a nuestros seguidores, a nuestra gente que son los barranqueños. Soy de esta tierra, barranqueño apoya barranqueño. Entonces búsquenlas por todas las redes sociales. La canción es una canción muy bonita, la cual habla de ese amor quien en realidad lo dejó a uno por alguien que tiene más dinero que uno y después que le fue mal quiso volver a estar de nuevo con esta hermosura. Aquel amor que hoy considero llamarlo amor de pobre, son sentimientos transparentes de un hombre que a su amor no corresponde. La agrupación asegura que este proyecto musical ha sido realizado con mucha dedicación y disciplina para deleitar a sus seguidores. En estos momentos pues estamos dando a conocer a todo el mundo esta hermosa canción como lo es Amor de Pobre, composición de Luis Alberto Guerra Orozco de Guamal Magdalena, quien ya nos ha compuesto con estas 4 canciones. Y bueno, invitar a toda la gente a Enlace Televisión que nos apoyen, que la pidan, la vean en Enlace Televisión, la pidan en las emisoras, en las redes sociales, nos consiguen también como Organización Musical Gente Chévere. Y lo que tú no sabes que hay otra persona que me vuelve loco, que me vuelve loco, que se ha valorado todas esas cosas, por eso la adoro, por eso la adoro. La agrupación musical Gente Chévere espera el apoyo de la comunidad barranqueña y los invita a que los sigan en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Gente Chévere. Igualmente a que escuchen su nuevo sencillo que está disponible en las plataformas digitales. Hasta aquí Enlace Noticias, eso es lo que usted quiere ver. Buenas tardes.
Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales: gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados, comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793.